En Zulia, la Sociedad de Padres de Niños con Cáncer de la Fundación Hospital de Especialidades Pediátricas protestaron para exigir al Ejecutivo Nacional la entrega de medicamentos e insumos necesarios para sus respectivos tratamientos. José Leonardo Nava nos tiene la información. El cáncer no espera, el cáncer no espera. Padres, familiares, amigos y niños que padecen de cáncer manifestaron su descontento con tapabocas y pancartas en mano en la cabecera del puente sobre el lago Rafael Urdaneta, sentido Maracaibo, costa oriental del lago. Exigen una pronta atención para los 200 pacientes que en su mayoría padecen de leucemia y sus posibilidades de sobrevivir disminuyen a diario con cada protocolo que no reciben. El presidente del Seguro Social, el señor Carlos Rotondaru, no ha dado una respuesta a las quimioterapias desde hace 6 meses. No hay quimioterapias en el Hospital de Especialidades Pediátricas y nuestros hijos se están muriendo por la falta de quimioterapia. Aseguran que los pocos fármacos oncológicos que llegan al hospital solo cubren el 5% de lo que consumen los niños, que en su mayoría recaen a la espera de un trasplante de médula ósea y otros por falta de medicamentos para seguir el tratamiento. Tenemos muchos meses haciendo un llamado con caso omiso. Estamos aquí para reclamar y la vida de nuestros hijos vale, la vida de nuestros niños venezolanos vale. No hay quimios en Venezuela. Por momento la manifestación se tornó tensa ante la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes intentaron dispersar a los familiares. Ellos aseguran que no se dejarán amedrentar hasta tanto logren la ayuda médica que necesitan para sus seres queridos. En el estado Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión.